cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Buenos comelones y comelonas, ¿cómo están? ¿Cómo están, señores? Hoy en un nuevo video, un nuevo cocinado, y hoy tocó comelones en un sector de aquí de Santo Domingo llamado Valiente. Comelones, súper feliz de poder estar aquí con la familia Báez Rodríguez haciendo una auténtica comida dominicana y hecha en leña. Y lo mejor es que hoy vamos a estar haciendo unas gallinitas guisadas en leña, vamos a hacer rabo de vaca, vamos a hacer un morito de guandules, pero sin coco, para que no se vayan a sorprender, comelones, porque en el día de hoy esta familia dijo: Dominica, yo quiero que tú me hagas un morito de guandules, pero sin coco. Porque aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en el día de hoy para lavar la carne siempre. Naranjas criollas, para echarle la carne luego que estén, ají morrón. También tenemos por aquí tomates Barceló, ajo, limones. Miren qué hermosa auyama para nuestro moro. Y por aquí tenemos verdura, cilantrico, cilantro ancho, tallo de apio y nuestros guandules comelones para hacer el morito del día de hoy. Miren qué hermosos comelones. Miren, por aquí tenemos el rabo que le vamos a hacer a estos comelones. Ya previamente los limpiamos, le hicimos las franjas. Solamente hay que lavarlo bien para sazonarlo y ponerlos a guisar. Aquí tenemos gallinita criolla, comelones. Estoy súper contento porque la comelona tiene un criadero de gallina y aquí producen gallina criolla y aquí la tenemos para guisarla hecha en leña. Y nada, comelones, quédense hasta el final de este video porque ahora vamos a dar inicio con este cocinado para que ustedes vean qué sabrosa va a quedar esta comida hecha en leña. Ya ustedes saben. En la casa de la bachata. La, 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 la. La casa del merengue. La, 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 la. Miren, comelones, aquí, como les dije, ya tenemos nuestros rabos con todas sus franjas. Ahora vamos a proceder a lavarlos. Miren qué hermosos. Vamos a ponerle 3 naranjas agrias para lavar. Y ahora exprimimos. Ahí. Recuerden, comelones, hay que lavar bien este rabo de res para retirarle todas las imperfecciones porque es bueno que quede bien limpio para cuando estemos sazonando. Vamos a moverlo un poquito aquí. Vamos a ponerle su toquecito de sal molida para lavarlo. Volvemos y movemos. ¡Ay, ay, ay! Comelones, así es que me gusta lavar bien este rabo de res para que quede bien limpio. Miren ahí. Entonces, comelones, luego que lo movemos bien así, ahora le vamos a colocar suficiente agua para terminar de lavarlo bien limpiecito. Ay, 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 miren qué hermoso se ve, comelones. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa. Miren qué hermoso quedan, comelones, bien limpiecitos nuestros rabos. Miren, miren, ahí. Entonces, comelones, ahora vamos a irlo retirando de aquí porque hay que darle 2 lavadas más. Y la casa de la bachata. Miren, comelones, aquí ya nuestra tercera lavada. Ahora vamos a retirar los comelones porque vamos a empezar a guisarlo. Música, música, música. Miren, comelones, como ya tenemos aquí nuestro rabo de res, ahora vamos a empezar a sazonarlo con todos sus ingredientes frescos. Primero vamos a ponerle su toquecito de sal molida, pimienta molida, orégano molido. Vamos a colocarle tomate Barceló, ají cubanela, cebolla. Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana.
Miren, aquí tenemos nuestro ajo majado que lo vamos a poner a nuestro rabo de res también. Vamos a poner su poquita de semilla de cilantro, toquecito de sal molida. Y ahora majamos. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Vamos a colocar nuestro ajo a nuestra carne. Luego que le colocamos todos nuestros ingredientes a nuestra carne, ahora vamos a moverla bien. Recuerden, comelones, que en el día de hoy estamos haciendo rabito de res. Aquí lo ven bien sazonadito con todos sus ingredientes naturales. Y de una vez vamos para el fogón a ponerlo, porque ustedes saben que el rabo tiende a salir un poquito duro. Por eso lo sazonamos y lo vamos a poner de una vez a guisar. Miren qué hermoso se ve. ¡Ay, ay, ay! Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Comelones, miren, como ya tenemos nuestro rabo aquí ya guisando, vamos ahora a poner nuestros guandules a ablandar porque vamos a hacer un morito de guandules, pero en el día de hoy sin coco. Miren qué hermoso nuestro rabo de res. Música, te traigo música, música, música. Vamos a lavar nuestros guandules, siempre con su toquecito de sal molida. Sazonamos bien. Comelones, recuerden que en el día de hoy nos encontramos cerca de la caleta en Santo Domingo haciéndole comida a esta hermosa familia. Ay, ay, ay. Miren qué guandulitos nos guardaron, totalmente frescos y totalmente verdes. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, música, música. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, la casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. ¡Hey!
música, 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 te traigo música, 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 música de la República. ¡Ajá! Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata.
cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 la,